primer encuentro del ciclo Iberia Relaciones musicales entre Portugal y España que hoy comienza y que va a continuar otros eh, tres miércoles más aquí en la Fundación Juan March. Pero nosotros antes para situarnos en este recorrido tenemos la suerte de contar con un especialista en el tema ibérico poeta ensayista crítico gestor cultural eh, recordamos también ha sido ministro de cultura entre 2007 y 2009 ha dirigido el Círculo de Bellas Artes de Madrid la Casa del Lector hasta el pasado año el Instituto Cervantes que recuerda como una de sus etapas más felices y acaba de publicar tan poderoso como el amor con el que recorre su relación con el cine a través de 100 películas. Qué bonito ejercicio. Bueno, buenas tardes, César Antonio Molina. Gracias por estar ¿Qué tal? aquí con nosotros. Encantado de estar aquí. Pues eh, desgraciadamente no podemos hablar hoy eh, del libro tan poderoso como El amor, aunque lo recomendamos eh, mucho. Eh, nos gustaría comenzar hablando, eso sí, porque tenemos poco tiempo y vamos a hacerlo sobre el liberismo, que es el tema que hoy nos ocupa y que también te ha ocupado muchas veces. En muchos escritos, como en el libro del año 1990 sobre el liberismo y otros escritos de literatura portuguesa, y en, bueno, infinidad, hasta la revista Mercurio de, de este mes hemos podido leer escritos de. De César, Antonio de, Molina, de César Antonio Molina perdón, sobre el tema. Nos gustaría comenzar eh, hablando sobre el propio término, sobre iberismo, que para unos, como describe la RAE, es una doctrina que propugna la unión política, una especial relación sociopolítica entre España y Portugal, pero para otros esa posibilidad no es tal y, bueno, no sé si por no considerarla tan interesante o otro tema aparte, eh, si se relaciona más con un intercambio cultural entre los dos países. ¿Cuál es el iberismo que practica César Antonio Molina? Bueno, eh, yo lo explicaba en mi libro, que llevaba un eh, prólogo de, de Saramago, uh -huh. cuando todavía no era eh, premio Nobel, y de, de Ángel Crespo, que es uno de los eh, grandes... Eh, Lusistas, eh, una de las personas que más hizo por, por la obra de, de Pessoa y por tantos otros eh, escritores portugueses y, y brasileños. Mm. Y entonces, eh, mi idea del iberismo, y la cuento en el libro, eh, es eh, sobre todo una idea cultural. Eh, es como. Eh, no se puede seguir viviendo eh, siendo vecinos y desconociéndose de semejante manera por cuestiones políticas, en muchos casos provocadas por otros países ajenos a, a la península ibérica y para eh, sus propios fines, como el caso de Inglaterra, que fue quien permanentemente estuvo detrás de esa ruptura entre, entre España y, y Portugal. Eh, y entonces, en el, sobre todo en el siglo XIX, eh, mediados, finales, con el romanticismo, eh, hay una serie de, de escritores, de intelectuales, incluso de historiadores, tanto portugueses como españoles, que tratan de, de, de arreglar de alguna manera eh, esta eh, ruptura, y eh, entonces pues se dedican a, a escribir sobre escritores españoles o escritores portugueses y, eh, y a dar ideas sobre lo que podría ser esa relación cultural en principio y luego una posible eh, unión. En, en, en algún caso federal, mm. porque también no nos olvidemos que coincide con épocas de, de la Primera República en España y también con conflictos políticos en, en Portugal. Y entonces hay una idea, eh, sobre todo una idea federativa. Y ¿no? mm. eh, entonces, entre, pues estaba por una parte de Antero de Quental, que es uno de los grandes poetas portugueses, que se suicida. Que es uno de los males, bueno, males así entre comillas, porque literariamente produce siempre una sensación eh, distinta, eh, pero el suicidio es uno de los temas de, de, de la literatura portuguesa. Y, eh, y de parte española, pues está, por ejemplo, Juan Valera, que además fue embajador en, en Lisboa. Allá había estado Nápoles, otro de los lugares también de, de gran relación con España, y, eh, y a partir de, pues de Valera, de la Pardo Bazán, de Vallinclán, que dentro de sus locuras, entre comillas, uh -huh. eh, hace una descripción política de lo que podía ser la península ibérica basándose en la antigua eh, división por provincias eh, de Roma. Hmm. Y entonces eh, incide en qué por. en qué por. por qué no se puede llevar a cabo eso. ¿no? Pero. y luego está. Ramón Gómez de la Serna. está. Eh, Colombine, que era Carmen de Burgos, su, su mujer, que eh, en realidad, junto con, con Unamuno, son quien mejor conoce Portugal porque se van a vivir allí. Se van a vivir a, a, a Lisboa, cerca de Lisboa. Y entonces, ¿no? la primera cita de Pessoa la hace, la hace Ramón. Y, eh, y, y Colombín eh, Carmen de Burgos, una gran escritora, una gran periodista, eh, que es la que hace una serie de reportajes en las revistas en las que ella trabajaba, hablando de Portugal, de sus escritores, de sus paisajes, de, de la vida. Y, y, eh, y Ramón Gómez de la Serena, pues, habla de los cafés, de. ...de Lisboa y de los escritores y tal. Y, eh, y el papel de Unamuno, pues... ...que es quizás el, el, el gran embajador... ...con Laranjeira, la que es su gran amigo... ...que también se suicida... Una, ...un intelectual muy, muy joven. Y, eh, y, y a través de Teixeira de Pascuaes... ...que era muy nacionalista portugués... ...pero que... En la relación con Unamuno, digamos que eh, se atrae mutuamente, y de hecho viene a Madrid y está en la residencia de estudiantes. Y está. Entonces, es la idea cultural, a través de los intelectuales, de los escritores, de artistas, de que no se puede vivir aislado, sin conocimiento de unos y otros, y que eso hay que rehacerlo. Primera, primero de una manera cultural, luego. Eh, de una manera, digamos, política. Y por último, eh, me decía un, un gran escritor eh, portugués eh, no hace mucho eh, que era curioso cómo a los niños en Portugal, en la historia de, de, de Portugal, mm, no se les hacía referencia a todas las reinas portuguesas que fueron reinas de, de España. La Madre de Isabel la Católica, eh, la, eh, Isabel de Portugal, la mujer de Carlos V, eh, eh, Felipe II, o sea, eh, Bárbara de Braganza, o sea, la cantidad y la relación establecida a través de las Casas Reales y que eso eh, se apartaba como algo que. Eh, mm -hmm. Por lo tanto, ese camino que se inició con. El romanticismo ya en mediados, finales del siglo XIX, los continuamos haciendo. Hemos avanzado bastante, pero creo que todavía nos queda mucho. Bueno, pues esa ceguera y esa sordera que hemos tenido los unos sí. con los otros la tenemos que ir resolviendo, como, como estamos haciendo hoy desde la Fundación Juan Marc. Y además lo vamos a hacer acompañados eh, y gracias al trabajo que ha hecho Ángel Crespo, del que hablábamos hace unos minutos, y que nos ha traído recientemente, eh, lo trae sí. aquí César Antonio Molina, mmm, el libro y la portada de, de la antología también de los um, autores. Sí. Bueno, hay, eh, de es una reedición del Poeta es un fingidor, que es una antología poética eh, que hizo Ángel Crespo y que eh, ya digo que se acaba de reeditar. Y luego eh, eh, este libro que, que hoy mismo me llegaba, eh, que se llama Yo soy una antología, 136 autores eh, ficticios. ...creados por Pessoa. Pessoa es uno de los más grandes escritores... Eh, ...de todos los, los siglos... ...y además es eh, eh, una literatura en sí mismo... Eh, ...y, eh, y eh, hizo algo... Eh, ...que nadie había hecho... Eh, ...sobre todo porque el mundo cultural es muy egocéntrico... ...y el mundo literario y poético... Eh, ...quizás mucho, mucho más... ...y, y nadie... Eh, se desprende de su nombre. Sin embargo, Pessoa se desprende de su nombre, crea al día de hoy esos 136, que estoy seguro que habrá muchos más poetas con sus vidas, con sus historias, cada uno de ellos, y con su obra eh, poética, y eso es tremendo. Eh, Pessoa es una persona que murió muy joven, que tuvo grandes dificultades económicas, que vivía en una habitación de una pensión en, en Lisboa y que escribió más de 30.000 páginas, hmm. eh, que ha llevado décadas eh, el irlas transcribiendo y todavía no está del todo acabado, y eh, donde hay libros extraordinarios, como por ejemplo el libro del, del desasosiego. Por lo tanto, Pessoa para la literatura portuguesa y no solo escribió en, en, en portugués, también escribió en inglés y conocía muy bien el, el, el francés, es, eh, es fundamental. Y eh, eh, por eso eh, eh, hay que tenerlo presente porque eh, está a la misma altura e incluso a veces yo pienso que eh, que más, un poco más, pero tampoco aquí es cuestión de poner altura <laughs> eh, ¿no? pero de Kafka, de, de Cavafy, de Paul Valéry de otro, otros grandes escritores. Mm. ¿no? Pues recuperamos uno de esos momentos de los que hablabas sí. eh, dentro de... Sí, yo leeré un fragmento de, de Al volante del Chevrolet de, de Pessoa que dice Al volante del Chevrolet por la carretera de Sintra, a la luz de la luna y al sueño, en la carretera desierta, conduzco solo, conduzco casi despacio y un poco me parece o me esfuerzo un poco para que me parezca que voy por otra carretera, por otro sueño, por otro mundo, que voy sin haber Lisboa dejado o Sintra a la que llegar, que voy. ¿Y qué más habrá en ir sino no pararse pero ir? Voy a pasar la noche a Sintra porque no puedo pasarla en Lisboa, pero cuando llegue a Sintra me dará pena no haberme quedado en Lisboa. Siempre esta inquietud sin resolución, sin nexo, sin consecuencia, siempre, siempre, siempre esta angustia excesiva del espíritu por nada en la carretera de Sintra o en la carretera del sueño o en la carretera de la vida. Y sigue. ¿Por qué ha, ha sido este el fragmento escogido? Bueno, porque explica muy bien el espíritu contradictoria, contradictorio de Pessoa, que en realidad es el espíritu contradictorio de todos los creadores. el de, eh la disconformidad entre eh entre vivir una vida y querer vivir otra, entre estar en un sitio y estar en otro, entre ser feliz o no serlo, eh y ese espíritu está muy bien reflejado en en este poema y en ese chebroled maravilloso que podría disfrutarlo y sin embargo solo le crea eh, un conflicto porque eh, piensa él que todos los que lo verán pasar con ese coche dirán que felices cuando él es eh, realmente una persona no, no feliz. Bueno, hemos hablado claro de Pessoa, hemos citado muchos nombres y está el de José Salamago al que conoció de cerca, entrevistó. Y en fin, ¿en qué medida ha marcado su visión de liberismo, su proximidad al Nobel portugués? ¿Han hablado del tema? ¿Disentían en algún, en algún aspecto? Bueno, yo, yo a Saramago lo conocí hace muchos años, cuando yo dirigía, en los años 80, eh, el suplemento Culturas y Libros de Diario 16, y también las páginas de Culturas y Espectáculos. Y entonces ahí, eh, pues yo. Me dedicaba a llamar a todos los escritores que consideraba deberían estar en el suplemento. Y por la parte, digamos, eh, eh, lusof, eh, lusófona, estaba Tabuki, ¿Mm? Tabuki, un grandísimo escritor, eh, con el que luego hice eh, hicimos una antología publicada por Alianza Editorial, una antología de Pessoa, que le hacía el prólogo, yo hacía la parte biográfica y luego estaba los, los poemas, y que fue un gran amigo y al que he hecho mucho de menos también, como a Saramago. Y entonces eh, ellos colaboraban y así los conocí, y, y en el caso de, de Saramago también coincidió en una época de su vida conflictiva, personalmente, por esas cuestiones de, del amor que siempre. Eh, crean algún que otro problema y también por eh, sus cuestiones políticas y él trabajaba en un periódico y fue eh, cesado. De... Mm. Y entonces eso. esas circunstancias, curiosamente. Eh, hicieron a Saramago ser lo que lo que fue. No es que no lo fuera antes, pero le dieron toda la fuerza y todo el tiempo. y todo el ánimo. Para poder escribir eh, libros maravillosos como, por ejemplo, el año de la muerte de, de Ricardo Reis, que es otro de los heterónimos de, de Fernando eh, Pessoa. Entonces Saramago, eh, él tenía una idea muy eh, semejante a la mía del liberismo él iba más allá porque él podía decir muchas cosas que pensábamos los dos, pero solo las podía <laughs> decir él porque si las decía yo serían más eh, complicadas. Eh, yo lo acompañé siempre a Pilar, a Pilar Saramago siempre le digo que yo lo conocí antes que ella, con lo cual eso ya era eh, muy importante, y, eh, y lo he acompañado durante todos estos esos años, eh, el premio Nobel tan merecido cuando volvió eh, en el Círculo de Bellas Artes, que yo lo dirigía en ese momento, dio la rueda de prensa allí y yo estando de, de ministro y él ya estando mal, eh, fui a Lanzarote y, eh, y eh, estuvimos en su casa, inauguramos la, la biblioteca donde han estado nuestro presidente y el presidente del gobierno. Eh, portugués hace unas semanas, en la gran exposición que se hizo en Lisboa también, que, que yo he participado y además he sido de alguna manera su editor eh, periodístico, porque siempre le iba pidiendo textos para, para el suplemento. Y, eh, y bueno, y entonces cuando le, le dije que tenía escrito el libro. Eh, sobre, sobre el iberismo, eh, se lo mandé y él hizo el, el prólogo encantado. Mm, contó su, eh, su propio iberismo, sí. 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 Él, él hizo algo que deberíamos hacer todos. Él hablaba maravillosamente español, maravillosamente francés, eh, pasa a gran parte de, de los portugueses que hablan muy bien el español, hablan muy bien muchas lenguas. Y yo creo que en, nuestras, en nuestros colegios, en nuestras escuelas, de toda la península y las islas, debería, eh, deberíamos tener el conocimiento de las lenguas ibéricas. Sí. Y de hecho, eh, siendo director del Cervantes, eh, formamos una especie de asociación de las lenguas ibéricas, que luego, al, al yo pasar al ministerio, quedó... Ahí en el aire, pero que se podría recuperar en algún momento, eh, con el Camoins, con el Ramón Yul, con la Academia Vasca y la Academia Gallega. Y creo que es muy importante porque ese conocimiento de las lenguas, en el escalón que quisiéramos que tuviera, podría ayudarnos también en, en la convivencia pues de... Eh, Península. Nos abriría muchas puertas, desde luego, a, a ese iberismo cultural que es el que, sobre el que hemos hablado hoy. Ya para concluir, y esto tiene que ser, desgraciadamente, un sí o un no, eh, el iberismo, según Saramago, decía, eh, no implicaba uniformidad, como estábamos hablando, sino mantener y respetar la diversidad de las culturas. ¿Cree que hay que inventar un iberismo nuevo? Quizá ese transiberismo que proponía Saramago, que hacía que no solo nos quedásemos en la península ibérica, sino que nos fuésemos a América también. ...también eh, a toda sí. la población que habla español y portugués al otro lado del Atlántico. Eh, en una de sus novelas, eh, él cortaba los Pirineos y la península ibérica como... <laughs> en la balsa. ...la balsa de sí, piedra, sí. pues nos íbamos a América y nos olvidábamos de todos los líos de Europa. Eh, yo creo que es fundamental que sigamos en la parte cultural en la parte lingüística, en la colaboración eh, política y partiendo de eso, Dios dirá, dentro de la pluralidad eh, eh, que tenemos en, en la península. ¿no? E, y entonces es fundamental el, el traducirnos, el conocernos, el reunirnos. Y todos estos congresos eh, iberoamericanos, tanto de carácter político como los que se va a celebrar ahora eh, o se está celebrando estos días, eh, como eh, las semanas portuguesas mm. en, en Madrid o... O en, en Lisboa son, son muy importantes. No nos olvidemos, y ya acabo que somos más que, más de 500 millones de personas que hablamos el español, unos 400 el portugués, que es una lengua que eh, absolutamente hermana y que comprendemos. Y la fuerza que tenemos todos unidos es gigantesca. Pues con esas palabras de César Antonio Molina nos tenemos que despedir en este primer encuentro del ciclo Iberia Relaciones Musicales entre Portugal y España. Seguida llega Juan Manuel Viana, que es quien va a transmitir este concierto de Pierre Antay, al que les invitamos que se queden, porque hay que abrir los oídos a nuestros vecinos y vamos a escuchar mucha música portuguesa, también de Scarlatti. En fin, mucho que escuchar en estos próximos minutos. Quédense con nosotros.